La celebración del 1 de mayo en Cuba constituyó la demostración más multitudinaria y representativa que se haya efectuado en el país en el Día Internacional de los Trabajadores. Millones de cubanos desfilaron en las principales plazas nacionales bajo la consigna de apoyo a la revolución, condena a la protección norteamericana al terrorismo y exigencia de la liberación de los 5 antiterroristas presos hace 8 años en Estados Unidos. En esta capital, el acto central fue encabezado por el primer vicepresidente Raúl Castro, junto a la dirección del Movimiento Sindical y del Partido Comunista de Cuba. Delegaciones de 242 organizaciones en representación de 74 países y un total de 1.645 invitados extranjeros se encontraban presentes en la emblemática Plaza de la Revolución, donde se efectuó el desfile. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y el secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavricos, estuvieron entre las personalidades asistentes. Bloques de trabajadores, estudiantes, jóvenes e incluso niños pioneros participaron en la demostración, que tuvo una duración un poco mayor de 2 horas, durante las cuales una masa compacta de manifestantes desfiló sin pausa frente a la tribuna presidencial. El reclamo de justicia para el verdugo, como se identificó al terrorista Luis Posada Carriles, recientemente liberado por Estados Unidos, fue demanda central de los trabajadores cubanos. Junto a ello, se ratificó el apoyo al socialismo, a Fidel Castro y a la decisión de incrementar la producción, productividad y eficiencia, el aprovechamiento de la jornada laboral, la elevación de la disciplina y el mejoramiento de condiciones de vida y trabajo.